sí, he venido hoy en el día complicado con lo de Sánchez, a ver qué hace mañana. Pues yo me voy a hablar. ¿Ah, sí? Aquí atrás. Aquí. ¿Te hacen caso? Un poquito me diga eso. Uy. Este arranque del ciclo Cita con la Actualidad, lo presentaba días atrás la concejala de Cultura, Mónica Arce. Bueno, decía que había un espacio cultural en la ciudad, pues que había que cubrir. Hemos ido poniendo, digamos, diferentes apartados, diferentes aspectos, con los encuentros literarios en el Teatro Ideal, con las citas con el arte en el museo. Bueno, pues ahora ha tocado dar un pasito más. El pasito más llega de la mano de un ámbito que a mí me toca muy cercano, que es el ámbito periodístico. Nos presentaba el otro día a los dos primeros ponentes. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros aquí en Calahorra con Javier Negre, que es periodista de investigación en El Mundo, también tertuliano de Herrera en COPE, el programa de Ana Rosa y ya es mediodía de Telecinco. El título a mí ya la verdad es que me llamó la atención y ahora hablando con él, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con medios de comunicación con él, creo que le van a sacar mucho partido a esta charla. Van a tener mucha suerte de lo que les va a contar, porque yo creo que se les va a hacer corto y sobre todo lo que me incidía él. Él quiere que cuando termine, no sé si va a ser pronto o tarde, porque nada más que con lo que nos ha contado nosotros van a tener para un ratito, pero lo que quiere es que ustedes le pregunten. O sea, él está abierto a contestar todo tipo de temas. Nos ha hecho un pequeño repaso de lo que va a hablar, pero yo creo que es pequeño lo del repaso que nos ha hecho con lo que van a tener la suerte de encontrar. El título de la charla es Hablando claro en una España políticamente correcta. Y él más o menos lo dividía cuando él hablaba con nosotros. El hablando claro, siglo XXI, os parece mentira que todavía para los periodistas no es tan fácil. Él va a tener la oportunidad de darles numerosos ejemplos de cómo funciona esto. De hablando claro un periodista en los medios de comunicación y lo que termina costando muchas veces para el periodista. Lo de España políticamente correcta, bueno, pues yo creo que cada uno de ustedes lo viven en el día a día y él desde luego nos va a hacer una lectura muy acertada de cómo está nuestro país. Si es políticamente correcta o no, pues lo van a ir descubriendo a lo largo de la charla de Javier Negre. Yo creo que no tengo más que decirle, tiene la suerte de que nos acompañe hoy y lo que les he dicho, cuando termine, como ha dicho él, no tenga ningún tipo de duda en preguntarle, que seguro que va a responder a todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ante todo es una vez. Bueno, yo lo que voy a exponer, lo difícil, entre comillas, ¿no?, que es ser periodista con una idea muy clara y sin complejo, una España que es demasiado correcta, ¿no?, en determinados asuntos, como hay muchos asuntos tabúes, ¿no?, que por el simple hecho de exponerlo en una televisión, a lo mejor pues, te pueden calificar de facha o machista, y ahora mismo debates muy interesantes que yo creo que de los que hay que hablar y que pediré incluso a los asistentes que me expresen su opinión, y quiero hacer una charla muy interactiva exponiendo mi situación personal, mi vivencia, lo que he vivido estos años. Yo llevo 10 años dedicándome al periodismo, pero he sido corresponsal del Mundo del País Vasco, he vivido una serie de situaciones personales y profesionales que me permiten un poco dibujar un panorama ahora de unos medios donde hay determinadas verdades que a lo mejor pueden pasar factura, a lo mejor hay medios que no te vuelvan a invitar. Voy a hablar también de la purga que se ha producido en Radio y Televisión Española, ¿no?, por defender a lo mejor la unidad de España o atacar a Podemos, ¿no?, como ha habido 17 o 18 periodistas, entre los cuales me encuentro, que ya no somos invitados a la televisión pública o incluso en televisiones privadas, donde no hay ningún problema que el presentador o uno de los copresentadores te llamen facha simplemente por pedir que los líderes del proceso paguen sus penas, ¿no?, y estén debidamente juzgados y estén en el banquillo como se está viendo estos días. Por lo tanto, es hora de hablar sin complejos. Hay una situación política muy tensa, la sociedad española está muy polarizada, hay mucha izquierda y mucha derecha,
Y yo creo que ahora los periodistas tenemos que tener el valor de hablar sin complejos, pensando con la cabeza, pero también con el corazón, y sobre todo pensando que hay mucha gente en la calle que piensa unas ideas que no muchos periodistas son tienen a lo mejor el valor o la valentía de decirlo en un plató de televisión, porque a lo mejor le cuesta su puesto de trabajo o no volver a repetir, ¿no? Estamos viendo cómo es cierto en determinados medios los mantras de la izquierda, la ideología de la izquierda se ha impuesto, ¿no? Cómo han calificado a Podemos de partido moderado o razonable, y hemos visto cómo otras formaciones que han surgido estos últimos años, como Vox, le llaman extrema derecha, o cuando el señor Pablo Casado, líder del Partido Popular, opta por la aplicación del 155, o Albert Rivera opta por esa aplicación contundente del 155, se le llama facha sin ningún tipo de rubor, o como muchos platos de televisión se han inundado de perfiles de periodistas independentistas, lo cual me parece bien, pero no es sano que si hay muchos perfiles independentistas de periodistas que defienden el proceso en televisiones públicas y televisiones privadas nacionales, no haya también ese contrarrelato, ¿no?, de periodistas que defienden la unidad de España sin complejos, porque aquí hasta hace un año, hasta que existió ese órdago separatista, había muchos españoles a los que incluso les daba vergüenza reconocer que eran españoles ante ese miedo a que les señalasen. Yo creo que con la España de los balcones, con esa movilización que vimos el pasado domingo en Madrid, con esa movilización de Barcelona del pasado año, ya yo creo que se han roto todos los complejos y ahora mismo hay un sentimiento patriótico, un sentimiento nacional, que es bueno que también haya periodistas que estén dispuestos a asumirlo en platos de televisión, no solo en mi caso, hay otros compañeros que lo están haciendo a la mil maravillas. Estamos muy pendientes de la situación política, mañana a ver qué hace Pedro Sánchez, a día de hoy no lo sabemos, yo acabo de hablar con Moncloa y no sabemos qué va a hacer, es probable que convoque elecciones, porque él llegó a la Moncloa diciendo que iba a convocar elecciones y ya han pasado unos cuantos meses y él se ha aprovechado de todos los privilegios de la Moncloa, del Falcon, ha colocado a su mujer y en cambio no ha hecho lo que le pedían los españoles, que convoque elecciones y decidamos todo, ¿no? Entonces voy a hablar de todo ese tipo de temas, también abordaré el tema de la ley de violencia de género, si hay que mejorarla, si hay que reformarla, un poco el planteamiento que hace Vox, incluso el PP, de si hay que ayudar a hombres que han sido a lo mejor víctimas, ¿no?, de situaciones de violencia doméstica, temas como las denuncias falsas, que hay mucha incertidumbre o que hay los datos a veces no están claros, ¿no? O sea, una serie de debates que yo también quiero escuchar también la opinión del público, que es bueno que se debatan y yo soy el primer interesado en que se proteja más y mejor a la mujer, pero tampoco pasa nada por decir que hay que mejorar esa ley de violencia de género para que ese número de mujeres maltratadas disminuya, ¿no? Hablaremos también de esos chiringuitos, bajo mi punto de vista, feministas, asociaciones feministas que se llevan mucha parte del dinero que de verdad deberían estar destinados, ¿no?, a las mujeres, que son las que realmente son las principales damnificadas, y de un montón de temas que yo creo, el tema de la inmigración, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Es ser racista pedir que haya una inmigración regular, ordenada, o pedir que no haya tomanta en Barcelona, ¿no? Porque hay que escuchar también a los comerciantes de Barcelona cómo están indignados de que la señora Ada Colau haya permitido que haya allí manteros que no tienen papeles, que están delinquiendo y que sigan ahí sin ningún tipo de problemas. Es decir, ¿se es racista por decir que quiere una inmigración regular, ordenada y con garantías incluso para esas personas? Es decir, que las personas que vengan a España tengan garantías sociales, tengan un techo, yo creo que no. Pero en determinados platos de televisión te llaman racista por el simple hecho de plantear ese debate. Yo creo que es hora de que podamos debatir de todos los temas, respetar todas las ideologías y sobre todo defender una España más unida, mejor y donde haya más garantías sociales para todos los ciudadanos, sean inmigrantes o no. Título de tu charla, de la primera parte, es hablando claro. Sí. Hablando claro, parece mentira que el siglo XXI, lo que teóricamente ha evolucionado la democracia y por lo que te estamos escuchando, todavía mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer, porque me he encontrado algunos compañeros que, por el miedo entendible, ¿no?, en unos medios cada vez más precarios, que pagan peor, pues no han manifestado públicamente sus opiniones por el simple hecho de que a lo mejor no vuelvan a repetir en ese plato de televisión, especialmente en la televisión pública, ¿no? Yo iba a Televisión Española los últimos meses del gobierno de Rajoy, porque había alguna dirigente que no me tenía mucho cariño, y llegó el gobierno de Sánchez y directamente me dijeron no me volvieron a llamar, y tenía un contrato de colaboración con ellos,
recibí una llamada de una persona del gobierno y me dijo, hombre, es que tu discurso es muy crítico contra Sánchez. Yo le dije que no hay nada peor que caer en la autocensura y que yo no iba a renunciar a una convicción ideológica o a defender la unidad de España o no atacar a Podemos cuando lo hacen mal por una colaboración en un espacio televisivo. Prefiero quedarme en mi casa. En cambio, otros compañeros que eran del PP a muerte, que eran papagayos del PP o de otros partidos políticos, viraron hacia la posición de Sánchez y ahora lo vemos defendiendo a Pedro Sánchez. Yo intento ser una persona íntegra, honesta. También voy a hablar de lo que yo percibo en España, de lo que la gente me pide. Ahora en redes sociales yo he sido víctima de amenazas en Cataluña, a mi familia la han acosado y resulta que esos insultos realmente son trolls, ¿no? Que están controlados por uno o dos partidos políticos, que luego vas a Barcelona y la gente te da la enhorabuena y te dice gracias por defender a esos catalanes que no somos independentistas. Pero yo quiero también trasladar esa percepción que recibo yo en Madrid, en Marbella, en Bilbao, cuando entro a los bares, sobre todo le pregunto a los camareros, a los taxistas, porque yo la verdad que del CID de Tezar me fío poco. Yo creo que la mejor encuesta es la de la calle y también me gustaría conocer la opinión, ¿no?, de los ciudadanos, de cómo perciben ellos los problemas. Yo no soy de ningún partido político, no soy ni de PP, ni de Vox, ni de Podemos. Soy un periodista que la hemeroteca tiene artículos contra PP, contra Ciudadanos, contra Podemos, contra el PSOE, contra todos los partidos políticos. Y precisamente gracias a esa libertad es la que me permite a mí hablar sin complejo, hablando claro, aunque me cueste mañana que no me vuelvan a renovar a lo mejor una televisión. ¿La tentación de dejar el mundo del periodismo y entrar en el mundo de la política te afecta de alguna manera? ¿La tienes? Bueno, a mí dos partidos políticos de centro derecha me ofrecieron ya entrar en el partido, pero yo ahora mismo no tengo ninguna tentación, sobre todo porque vivimos en un país muy cainita hacia la clase política, hacia esos políticos, a esos concejales de a pie de calle que se dejan la piel por sus vecinos, por sus conciudadanos y que no conocían al señor Bárcenas, y en cambio hemos visto cómo el señor Bárcenas o el delincuente Bárcenas ha hecho que el PP se haya diplomado, ¿no? Yo tengo algún familiar que se dedica a la política y le han llegado a insultar por cosas que ha hecho el PP a nivel nacional o por cosas que ha podido hacer el PSOE a nivel nacional, cuando tengo algún amigo socialista. Yo creo que la política hay que dignificarla y que creo que también se tienen que dedicar los mejores, que hay que subir los sueldos a los políticos mejor preparados, hay que atraer al talento de la empresa privada, porque claro, si ahora yo doy el salto a la política y a mí me gustan los coches, yo jamás voy a tener un gran coche, porque va a haber un confidencial de izquierda que rápidamente me va a señalar y me va a decir que cómo vivo. Pues imagínate, mi padre tiene una empresa legalmente establecida en Panamá y me va a señalar con el dedo. El problema es que en este país se ha establecido que a la política solo se pueden dedicar los que no tienen recursos. En Estados Unidos nadie pone en duda la fortuna de Trump. Los que votan a Trump, incluso los que no lo votan, no es un objeto de debate la fortuna o las empresas que tienen. Y yo creo que es bueno que los partidos políticos también atraigan a gente muy formada, muy preparada y con independencia del nivel socioeconómico que puedan tener ellos o sus padres o la relación pasada que hayan podido tener con determinadas empresas. Se habla mucho de las puertas giratorias y tal y cual. Y claro, ahora tenemos políticos del PP que es que no pueden ingresar al mercado laboral porque la ley de incompatibilidad es tan dura que hace que ningún consultor de ninguna Big Four, de ningún auditor importante, quiera meterse a la política, porque después de donde trabajan ya quedan marcados. Y yo creo que hay que dignificar la política como pasa en otros países donde, por ser de un partido político, eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Ahora mismo hay una persecución al político desde a nivel municipal hasta a nivel nacional, y aquí un concejal de un municipio, por tener a lo mejor un Mustang, ya le están diciendo que se ha robado, que se conoce a Bárcenas o que se le pagaban mordidas por un terreno, ¿no? Eso no debe ser. Hay que cambiar, yo creo, esa tendencia, y ahí es fundamental el papel de los periodistas, ¿no? De que no señalemos con el dedo a un político por tener más o menos dinero. Sí le tenemos que señalar cuando ese dinero ha venido de forma fraudulenta, ¿no?